En la montaña del Teleno, León, cerca de su cumbre, en un barranco situado al norte, por encima de la localidad de Filiel, hay un lugar donde en los inviernos se acumula una gran cantidad de nieve. Muchos años se forma aquí un gran túnel de hielo. El 16 de junio, después de pasar la cumbre, descendimos hasta este lugar y pudimos comprobar que por diversas causas este año el túnel era más pequeño. El tamaño de los túneles de nieve es muy variado. Es más grande cuanto más tiempo permanezca el túnel de nieve sin derretirse. Suelen durar unas pocas semanas después de una gran nevada, aunque hay lugares que por su situación acumulan gran cantidad de nieve y entonces pueden durar hasta bien entrado el verano. En los túneles de nieve, al principio el hueco es pequeño, pero según va pasando el tiempo, esta aumenta y se crea una corriente de aire ascendente, la cual va haciendo el túnel cada vez más grande, mientras que por la parte de arriba la nieve va bajando de nivel. Si el túnel es suficientemente grande, podemos transitar por él, no por encima, pues podría romperse. Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo y te suscribas a mi canal en YouTube. De esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios el tipo de vídeos que te gustaría ver, así como cualquier otra sugerencia. Gracias. Hasta pronto.